questo importante libro che esce oggi, che oggi presentiamo, che riguarda un momento drammatico della storia e che lei ha vissuto in prima persona sulla sua pelle. È un libro che lo scrivi poquito después del término de la prisión, cuando salí al exilio. Estaba yo muy choqueado de saber que en mi país, que pensábamos que era una democracia estable, decente, con respeto de las reglas y de los derechos, se transformara en un espacio de la crueldad, de la violación de los derechos humanos, de la persecución. Me impactó mucho ver cómo una sociedad, cuando se desgarra, aparecen unas fuerzas de maldad. Y que lo que yo pensé que era permanente, la democracia, se podía destruir. Y quise dejar primero un testimonio de lo que viví, lo que vi y lo que sufrí a los niños, a mis hijos y a los hijos de mis amigos. Y ese es un testimonio que quedó guardado desde el año 75 hasta el año 87, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Chile y pensamos que podíamos publicarlo con la protección del Papa, porque si no iba a ser prohibido. Ha sido muy leído, tiene 13 ediciones, tiene una película y ha mostrado la fuerza de salir del dolor y construir una democracia. Y los que hemos estado allí después de ese sufrimiento hemos sido capaces de construir una gran coalición y gobernar hasta hoy, que está la presidenta Bachelet en el gobierno. Lei era molto giovane quando sono successe queste cose. Cosa sente di dire ai giovani di oggi, anche attraverso la sua esperienza? La fuerza principal para vivir es, a mi juicio, ocuparse de los demás. Si uno solo se preocupa de sí mismo, ¿para qué vive? Solo está dedicado al consumo, ¿para qué tiene sentido la vida? Tal vez mi generación, y yo me siento enriquecido y privilegiado de que ese sufrimiento se dedicó toda mi vida a lo público, a recuperar la democracia y hoy día a hacer más igualdad. Yo, si puedo darle un mensaje a los jóvenes, es que en el mundo de hoy, en que todo se mueve por el individuo y por el individualismo, la vida es más rica si uno participa, participa en lo público, participa en la política, se preocupa de los demás y mejora su país y mejora el mundo.